Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jenny Molina, obstetra, coach de vida. Tu pareja es tu mejor maestro. Tu pareja es la persona en la cual es un instrumento del universo para que tú te veas en qué áreas de tu vida debes de mejorar. Atraes a la pareja o a tu pareja desde tu nivel de energía. Vas a atraer a tu pareja desde tu nivel de heridas emocionales, desde tu nivel de creencias. Es decir, se manifiesta en tu vida la persona que necesitas para aprender y transformar no solamente tu vida, sino los que vienen más adelante, que es tu descendencia. Por eso es importante que este 2018 cerremos ciclo con nuestras parejas o con nuestra pareja. ¿Qué significa cerrar ciclo? Significa honrar a tu pareja. ¿Por qué? Porque tu pareja te brinda la oportunidad de crecer. Si tú cierras ciclo, pues eso es una oportunidad para que puedas experimentar, de repente, si todavía estás con tu pareja, puedas mejorar, y si terminaste con tu relación, pues puedas tener una relación de pareja más adelante en la cual sea de mayor conciencia y sobre todo sea más sanador, ¿sí? Entonces, el día de hoy te voy a dar algunos tips para poder cerrar círculo con tu pareja. Primero, si terminaste tu relación con tu pareja, entonces el primer tip es que vas a agarrar una fotografía de tu pareja y vas a observarle desde tu amor, porque si tú liberas a tu pareja desde tu amor, vas a generar energías positivas. Si tú liberas a tu pareja desde tu dolor, desde tu rabia, pues vas a atraer otra pareja, solamente cambió de nombre, cambió de vehículo, cambió de cuerpo, porque de nuevo vas a seguir con lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces vas a decir en la fotografía y le vas a decir: gracias por lo que me diste. Gracias. Te agradezco y te libero desde mi amor. Perdóname por lo que no te di o por lo que no pude darte lo que tú requerías. Y te libero para que seas feliz y que tengas absolutamente todo lo que tú deseas y puedas encontrar la pareja que quieres para que vivas en abundancia, en prosperidad y en amor. Gracias, gracias, lo siento, te amo y te libero desde mi amor. Y libéralo desde tu amor, de verdad, lo más importante que esta vida eres tú y nadie más que tú. Y si continúas todavía con tu pareja, estás casada, tienes tu novio, tu esposo, pues entonces es momento también que cierres ciclos. Cerrar ciclos no significa que ya no te voy a volver a ver. Cerrar ciclo es sacar todo lo que me molesta de ti. Entonces vas a escribir a tu pareja y le vas a escribir una carta en la cual vas a escribir todo lo que ha pasado este año. Y vas a perdonar cada situación que no te gustó, cada situación que te lastimó, ¿sí? Y vas a escribir y seguramente vas a llorar y lo vas a perdonar y lo vas a liberar. Y vas a agradecer de todas las situaciones que hizo contigo, de todas las acciones que te hicieron feliz, ¿sí? No hay nada mejor en la vida que estar en paz con uno misma, que ser feliz, que disfrutar del aquí y del ahora. Porque si yo estoy feliz, eso voy a transmitir a las personas de mi entorno. Voy a transmitir a las personas que amo, ¿sí? Gracias por ver este video. Te pido que compartas este video y que nos sigas en las páginas de Policlínico Madre Teresa y de Coach Jenny Molina. Gracias, lo siento, te amo, perdón, gracias.